ese rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpora al ataque. No es fácil, pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar una especie de 4-4-1-1.
conseguido ponerse por delante, por fin, pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción. Que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, ¿eh? Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. El Fontana City se va al descanso con la tranquilidad de ir por delante en el marcador. Este será un gol muy importante para lo que resta de encuentro. Thank you.
ocasión, la verdad, el disparo era bueno, yo creo, pero bueno, al final apareció el palo.
la verdad no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo de tiempo. Tú de este encuentro. Ya desde el inicio se les notaba dispuestos a dejarse todo en el campo. Se han llevado la victoria por haber sabido aprovechar mejor sus oportunidades. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tu comentario. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.